La fotografía se fundamenta básicamente en el valor de la memoria y el valor de la verdad, ¿no? Que son los dos grandes temas del siglo XIX, que es el periodo en el que la fotografía nace. La posfotografía, la fotografía digital, lo que está haciendo es arrinconar los usos de la fotografía encaminados a la veracidad y a la memotecnia, y en cambio introduce otros elementos como la comunicación, la conectividad, el gesto lúdico, etc. Hace un año, Joan Fontcuberta vino a México para conocer algunos archivos de fotografía. Este trabajo lo llevó a realizar un libro y una exposición que llevan por título Mictlán. Desde hace algunos años estoy trabajando en un proyecto que titulo Trauma y que consiste en localizar imágenes que yo llamo traumáticas en los archivos. Recorro diferentes países y cuando tengo oportunidad pues intento contactar con los responsables de los museos y colecciones para poder encontrar material que vaya nutriendo este proyecto. Entonces pensé que se podría hacer un proyecto específico, una publicación y una exposición exclusivamente con el material mexicano, enlazándolo con una narrativa vinculada a, a las mitologías precolombinas, ¿no? Y de ahí surge el proyecto Mictlán. Para Fontcuberta, la fotografía está perdiendo su memoria y con esto la función para la que fue creada. Estas imágenes sin memoria le han servido para crear un acercamiento a la historia de México. Elegí fotografías no tanto por la temática como por su estado de deterioro. A mí me interesaban imágenes enfermas, ¿no? Imágenes sufrientes, imágenes que gimen. Y la temática quedaba en segundo plano. Lo que ocurre es que, como llegué a realizar tantas imágenes, más de un millar, pues al final ese repertorio gráfico da cuenta de una cierta panorámica de lo que ha sido la historia del país, la revolución, sus dirigentes políticos, la vida cotidiana, el trazado de nuevas avenidas en la Ciudad de México, fotografías de bodas, fotografías de identidad, fotografías eróticas, fotografías científicas. Es decir, que hay como una constancia precisamente de toda la riqueza de la vida mexicana en estos últimos años. Noticias 22, Alberto Aranda.